Good evening, everyone. How are you? ¿Cómo están todos? Feliz noche. ¿Cómo se encuentran? Buenas ¿Escuchan? noches. Yes, no, sí le escuchamos. No puedo entender cómo es que de 10 participantes solo hay 4 conectados a esta hora. ¡Qué barbaridad! Good evening, Miss. Good evening, Sachi. How are you? Fine, thanks. And you? Doing great. Feliz que ya casi es viernes, amigos. Casi lo logramos. Sábado chiquito. ¿Ah? Sábado chiquito. ¿Cuándo, Dígame, Noé. ¿Cuándo usar Ah, buena pregunta, Noé. De hecho, se lo vamos a ver más a detalle dentro de poquito. Pero, como referencia, good evening y good night, los dos serían el equivalente a buenas noches. La diferencia es que good evening se ocupa entre las 5, bueno, 4 de la tarde, de las 3, 4 de la tarde en adelante, pero casi siempre el good evening es saludo de entrada, ¿ok? Siempre que usted saluda, la primera vez que saluda en la noche, usted va a utilizar good evening. El good night es un saludo de despedida. Ya a mimir, good night, ¿verdad? Buenas noches, bye bye, no me ven hasta mañana. Pero de entrada, saludo de entrada, en las noches, tarde noche, good evening. Para despedirnos, ocupamos good night. ¿Ok? Good question, muy buena pregunta. Ok, before we start, quiero ver. ¿Sí ven la presentación ahorita? Yes, Miss. Vale. Ok. Le voy a dejar de compartir un minuto. Ahora sí. Ok. Vamos a hacer un repaso. Estas cosas, no sé si todos ustedes vienen de módulos anteriores o se han incorporado directamente en este módulo, pero sea cual sea el caso, están acá en preintermedios porque ya saben eso. Así que lo vamos a repasar porque no se trata solo de ir avanzando y olvidando. Se trata de ir avanzando y recordando, right? So, do you remember? Create one sentence using present progressive affirmative. Crean, escriban o me pueden decir de un solo si lo quieren una oración usando presente progresivo en afirmativo. ¿Ok? Les daría un ejemplo, pero entonces les estoy dando copia y así no se puede ir por la vida. Ok. Are we ready? Ya estamos listos. Ya se refrescó la memoria automáticamente. Ya tienen su oración en presente progresivo, afirmativo. Por ejemplo, I am teaching. Yo estoy enseñando en este momento. Right now, I am teaching. En este momento, yo estoy enseñando. Levantemos las manitas si ya tienen sus oraciones para ir participando. Veamos. Ni una mano veo. Me preocupa esto. Nueve Vázquez, please. ¿De nuevo? Yes, I am working tonight. Muy bien, Noé. ¿Dónde están los demás participantes? Me preocupa que no veo sus manos, amigos. Solo una oración. Veamos. Xochitl, please. I am English class right now. Xochitl se cortó a la mitad. Solo le escuché I am. Okay. 12, 9, 5, 4, 3. Correcto. Y 30, 28, 29, 27, 24. Correcto. El 40, 38, 35, 32. Correcto. El 59, 57, 51, 48, 47. Ahora, Sachi. Okay. I am in English class right now. I am in English class right now. ¿Está expresándose en progresivo? Sí, pero no está usando un verbo en progresivo, porque también se puede hacer en presente. Solo cambiemos, pongámosle un verbo en progresivo, Xochitl. Veamos. Puede decir algo como estoy aprendiendo, learning. I am learning
in English class? Veamos. I am learning. Exactly, right? Progresivo. Al final, yo solo quiero corroborar que sí lo podemos usar. Muy bien, Xochitl. Thank you. María Sigüenza, please. María Sigüenza. I am hungry. Okay. Very good. Pero ese es presente simple, María. Yo estoy hambrienta. En progresivo. Ocupemos una que lleva un verbo en progresivo con ing, María. Veamos. No le quito el mute, María. I'm watching TV. Correcto. I am watching. I am watching TV. Very good, María. Thank you. Very good. I am watching TV. Parte importante, esencial, y no existe el presente progresivo sin el verbo to be. Ok, es como nuestro auxiliar para generar progresivo, ¿verdad? Very good, María. Veamos los demás. Voy a empezar a llamar por nombre porque veo que no quiere levantar la mano y así no se puede. Azucena, please. Azucena, una oración en afirmativo. Progressive, please. I talking with my English teacher. Ok, I talking or I am talking. I am talking. Perfect. Yes. En el verbo talk, la L es muda. Solo suena como talk. T-O-K. Así suena. Talk. Very good, Azucena. Thank you. Eduardo, veamos. Una oración en progresivo, afirmativo. Okay. Good evening, teacher. Good evening. The present progressive. I'm learning English. Perfect. I'm learning English. Sujeto, verbo to be, progresivo. Very good, Eduardo. Thank you. Laura, please. They're sleeping. De nuevo. They're sleeping. Yes, they're sleeping. Thank you, Laura. Luz Clara. Luz Clara Fuentes. Tiene el micrófono cerrado, Luz. Rodolfo, vamos a darle más tiempo, Luz, porque no sé si me está escuchando. Rodolfo Cruz, ¿ya participó? No. Ok, ¿ahora es cuando, Rodolfo? Vamos. Ok, I am playing basketball. Perfect. Entonces, en deuda solo me queda Luz Clara. Juan Linares, please. Juan, no sé si está ahí Juan Linares, me debe su oración en progresivo. Vamos a dejarlo para la siguiente porque, ah, ya lo vi, vamos. Ajá. Ahorita me acabo de conectar, teacher, no sé cómo. Estamos repasando, siempre vamos a tratar de repasar un tiempo gramatical que sea previo a lo que estamos viendo ahorita, para asegurarnos de que no se nos ha olvidado, ¿verdad? Entonces, en este escenario, Juan, estamos pidiendo una oración afirmativa en presente progresivo. Con ing. On Sunday, I'm going to the beach. Sometime. Sí, el sometimes, hasta on Sunday I'm going to the beach. Ahí estamos bien. Yes, okay. Yes. Sí se acordarán, o no sé si se los mencionaron, pero presente progresivo también se puede utilizar para referirnos a acciones en un futuro cercano, cuando ya estamos seguros que sí van a pasar, ¿verdad? Como yo que trabajo 24/7, yo sé que mañana trabajo. I am working tomorrow. Sí se puede. Presente progresivo para futuro, sí se puede, right?
Very good, Juan. Thank you. Siguiente de repaso. Escriban o mencionen una pregunta de sí o no. Mismo tiempo gramatical, presente progresivo. Un ejemplo. Are you paying attention, Maria? Right? Veamos. One yes or no question. Are you, is he, is she, are we, are they? Y un verbo en ing. ¿De acuerdo? Luz Clara, I am studying Spanish. Thank you, Luz. Ok, si ya tienen su pregunta, levantemos la manita. Veamos. María, please. Are you studying English? Are you studying English? Yes. No. Yes, está correcto. Solo que suena la ing. Studying. Are you studying English? Very good, María. Thank you. Rodolfo, please. Número 17. Are you eating pupusas? Important question. Thank you. Next. Veamos. Next volunteers. ¿Dónde están? Eduardo, please. Are you in English class right now? Okay. Are you in English class right now? Esa oración está en presente simple, pero se aplica en progresivo porque dijo right now. So we're good, Eduardo. Very good. Veamos. ¿Dónde están los demás volunteers? Azucena. Are you running in the morning? Are you running in the mornings? Very good. Next, Juan Linares, please. Are you swimming in the pool? Perfect, thank you. Laura, Pamela. It is playing in the basketball. Ahí está firmándome. La, it is playing. Ahora esa pregunta. It is. En vez de it is it? Es lo contrario. Ajá. Okay. Empezamos con el verbo to be, la pregunta. Is it playing in the basketball? Very good. Thank you. Carla Fabiola, please. Hi, teacher. Perdón, me voy uniendo ahorita. Es que no podía entrar. Tarde, pero llego. No se preocupe, niña. Sí, gracias. Ok, Luz Clara, please. Luz Clara. Ok. No se preocupe, ya le vi el chat. Ok, Noé Vázquez ya participó en la pregunta, ¿no? ¿Verdad? Noé, está en mute. Sorry. Ajá. Are you listening to class? ¿De nuevo? Are you listening to class? ¿Qué le falta a listen, Noé, al final? ING. ING. ¿De nuevo, Noé? Que sí lo has escrito. No lo probé. En vez de listen, are you listening? Correct. Perfect. Yes. En el progresivo, el ing siempre debe sonar sí o sí. Es como lo que más debe resaltar para que se identifique que es progresivo. All right. Very good. Muy bien. Okay. Moving forward. Vamos a seguir con lo de ahora. We have a conversation in here. We have Ruth and Keith. So we need two volunteers. We need two volunteers to read this conversation, please. ¿Quién quiere ser Ruth y quién quiere ser Keith? Eduardo, you're going to be Keith. And Xochitl, you're going to be Ruth. Iniciamos, please. You're in great shape, Kate. Keith. Keith. Mm-hmm. Thank, I guess I'm a real fitness freak. Okay, Ruth. How often do you work out? Well, I do aerobics twice a week, and I play tennis every week. Tennis?
That sounds like a lot of fun. Oh. Come on. No, okay, okay. Oh, do you want to play sometime? How well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but good. 466. Bingo. No problem. I'll give you a few tips. Thank you. Thank you, Eduardo. I'm so chill. We need two more volunteers. Necesitamos dos voluntarios más para leer. Van a ser los mismos personajes. María, usted va a ser Ruth. Me. Yes. I can't see the conversation. ¿Quién no puede ver la conversación? Mi. María. Yes. No la puede ver la conversación. No, no sé. A la una, a las dos, a las dos. Pero sí la acaban de ver los demás. Pero, yo no la puedo ver. Quizás si desliza el dedo en la pantalla, se revuelve a la imagen principal, no sé. Ya, uh-huh. Ya. Yeah, yeah. Thank you. Bien, lo logramos, María. Ok, María, usted va a ser Ruth y Juan Ares va a ser Kim. Ok. Código 13 a la 1, a las 2, a las 3. Ya. Yes. Yes. You're in great shape, Kate. Keith. Ese nombre se dice Keith. Keith. La persona que tiene. Ajá, Keith. I guess I am a real fitness. How often do you work out? Well, I do aerobic twice a week. And I play tennis every week. Tennis? That sounds like a lot of fun. Oh, play sometime. Oh, how well do you play? Pretty well, I guess. Well, all right, but I am not very good. No problem. I will give you a few tips. Very good. Okay, de 11 participantes, ya pasamos 4. Entonces, eso nos deja con 6, 7 participantes. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ocupar 2 participantes más. Y van a improvisar la información. Van a iniciar de la misma forma, ¿no? Las primeras 2, misma información. Pero las siguientes preguntas las pueden variar. How often, en vez de workout, pueden decir, how often do you go to the gym? Por ejemplo, right? Y la otra persona va a improvisar. Entonces, en ese escenario, las 2 que participen van a improvisar. La ocupan como guía esta conversación, pero tratan de cambiarle elementos y se ajustan, se adaptan, ¿de acuerdo? We need 2 volunteers. 2 valientes cristianos que quieran improvisar en inglés. No se peleen. ¡Qué bárbaros! Eduardo, thank you. Vaya. Sí, ya participó Eduardo, que acaba de participar. Pena, les tiene que dar a los que no han participado todavía. Veamos qué mano se acerca. Vamos a escoger entonces. Veamos quién no ha participado. A ver. Rodolfo, usted ya participó, ¿no? ¿Verdad? En esta lectura. No, en esta no. Ah, pues usted va a improvisar ahora con Eduardo, Rodolfo. Ok. Vaya. Ahí no van a usar Ruth y Keith, ahí ocupan sus nombres, Eduardo y Rodolfo. Usted inicia, Eduardo. Ok, good evening, Rodolfo. Good evening. How often do you play tennis? I don't like play tennis, but I once in a while play basketball. No, le toca a Eduardo. Eduardo.
A Eduardo le toca. Ni puse atención por estar escuchando. Qué bárbaro. Repítale entonces, Rodolfo. Sorry, sorry. Dijo que no jugaba tenis, sino que básquetbol. I don't like play tennis. I once in a while play basketball. Mm-hmm. I like play basketball too. Mm-hmm. Okay, that sounds like a lot of interesting. And quizá la siguiente pregunta, ¿eh? How do you want to play? Uh-huh. Sometime. Uh-huh. ¿A quién le tocaría? Ah, o sea que tenemos que seguir la conversación, teacher. Idealmente sí, pero como iban improvisando bien. Yo pensé que, ajá, yo pensé que era. Sí, yo lo que quiero es que generen conversación. Sigan o no sigan el estándar de acá mientras están generando conversación. Y gramaticalmente esté bien, es ganancia, amigos. Ok. Pero okay, para seguir la conversación, igual, ¿verdad? Si me dicen, fíjate que yo no juego tal cosa, pero a veces practico eso. La siguiente pregunta por lo general es, uno por cortesía, a ver cuándo jugamos, ¿verdad? A ver cuándo le echamos un partidito, ¿ok? Entonces sería este, ¿verdad? Do you want to play sometime, ¿verdad? ¿Te gustaría jugar alguna vez? So, como referencia, ¿ok? Pero hasta ahí donde la dejaron estaba bien. Two more volunteers, please. Thank you, Eduardo, Don Rodolfo. Veamos. Veamos. Where are the others? Azucena, usted va a participar con Carla Fabiola Cruz. Y van a improvisar, amigas, así como Eduardo y Rodolfo. Y todavía me hace falta confianza en mí misma. Deportivo, ¿verdad? Me preguntaron ambas cosas al mismo tiempo. Ay, perdón. Veamos, Carla, please. Le preguntaba de que si en sí puede ser solo con relación a algo deportivo, o sea, la improvisación. Sí, yes, yes. Okay. Veamos, ¿y Azucena qué me dijo usted? Yo solo le decía que todavía me falta confianza en mí misma para improvisar. Gracias a Diosito que lo admite, por eso estoy aquí para ayudarle a Azucena. Veamos, siempre va a participar, ¿no cree que no? Carla, inicia, por favor, yo le ayudo a Azucena. Le podría decir, what is your favorite sport? Uh-huh. Vaya, Susana, vamos. Okay. ¿Cuál es su deporte favorito? My favorite sport is, ¿cómo se dice patinar? Skate. Okay, skate. Skate? Uh-huh. Skating, uh-huh. Cool, me too. Do you like baseball? No, I don't like baseball. I why? Importante, why don't you like baseball? I don't like because no, I'm not good for the play baseball. Qué lindas, perfecto. Thank you, ladies. Muy bien. Thank you, Azucena, porque no se dio por vencida. Thank you, Carla, for cooperating. Okay. Esta conversación es el preámbulo. Ayer empezamos a ver qué pregunta vimos ayer. ¿Quién se acuerda? Veamos. Eduardo tiene la mano arriba. Era un aplauso, teacher. Ese ni siquiera es el logo para el aplauso. So chill. ¿Qué pregunta vimos ayer? Eduardo se fue por la tangente. So chill. Usted también está aplaudiendo. How often, miss? How often, correct. Para los que no se acuerdan, ayer estuvimos viendo how often, con qué frecuencia o qué tan a menudo, ¿verdad? Esta conversación es el preámbulo para cómo incorporamos esa y otras dos preguntas que están relacionadas a esto en conversación, ¿ok? Que era la razón por la que yo quería que siguieran el estándar de acá. Pero como les digo, siempre y cuando estén generando conversación en inglés, es ganancia, porque están practicándolo y si lo están haciendo bien, es que hemos entendido hasta ahorita, ¿ok? So,
Si se fijan, la primera pregunta es how often do you work out? Workout es el equivalente a hacer ejercicio. How often do you exercise, right? Or do you do exercise? La siguiente pregunta es, do you want to play sometime? Okay, esa es como invitación, right? Cuando queremos que alguien juegue con nosotros. Esta es la que yo quiero que le presten atención. How well do you play? How well do you play something? How well do you speak English? How well do you sleep? Okay. Todo tiene forma de hacer medida. Y estas son el tipo de preguntas que ocupamos para eso. Okay. So, moving forward. Tenemos la primera parte, que es la que vimos ayer. Vamos solo a repasarla rapidito. Who wants to read? Vamos a hacer some questions with how. Okay. En este caso, la primera es how often y vamos a ver las respuestas cortas, ¿de acuerdo? We have one example y tenemos las short answers. So we need one person to read this part, please. Alguien que lea la burbuja anaranjada. Veamos. So, Jill, please. How often does your father go to the dentist? He goes to the dentist for time of years. Exactly. Thank you, Sacho. How often? La T no suena, Sacho. Decimos often, decimos often. Okay? Good. Okay. La misma estructura que les mencionaba el día de ayer, ¿verdad? Ocupamos how often, que sería como nuestra WH question. El auxiliar do or does, dependiendo del sujeto. Luego el sujeto. Y todo lo demás es complemento, ¿verdad? Bueno, y el verbo, perdón. Todo lo demás después del verbo es complemento. Parte de lo que les mencionaba ayer era hacer uso del active listening. ¿Qué es active listening y para qué sirve? ¿Quién me lo repite? Se lo dije ayer como tres veces. What is active listening, people? Y son los grillitos ahorita. Nadie se acuerda que active listening. Me siento decepcionada. ¿Cómo se voy a llorar? Ok, les repito. Active listening es el acto de prestar atención a la pregunta en este caso, right? En general a todo lo que nos conversan. Pero cuando nos hacen preguntas, el active listening entra en acción porque tenemos que poner atención al detalle de qué se nos está preguntando. ¿Cuál es el detalle? ¿Qué verbo están usando para preguntarnos? ¿Qué sujeto están usando para preguntarnos? ¿Qué tiempo gramatical están usando para preguntarnos? Y sobre todo, si lleva o no lleva auxiliares. ¿Por qué tengo que hacer active listening para identificar estas cuatro cosas en una pregunta? Porque por lo general las voy a usar para contestar. ¿Okay? Y aquí tienen el ejemplo más sencillo. How often does your father go to the dentist? Si usted solamente contesta 4 times a year, no está contestando correctamente porque falta el sujeto, falta el verbo, falta el contexto, ¿verdad? Y de entrada, alguien a quien usted le conteste solo 4 times a year, de entrada va a saber que no se lo dijo lo demás porque no le prestó atención, ¿right? So, active listening, le ponemos atención a todos esos elementos de la pregunta para incorporarlos en la respuesta, ¿alright? So, si yo le pregunto, vamos a ver, vamos a hacer preguntas de how often ahorita. Yo le voy a hacer una a cada uno de ustedes y después hacemos otro ejercicio. Who wants to be first? ¿Quién quiere empezar? ¿Quién quiere ir primero? ¿Quién quiere contestar primero? Le voy a hacer preguntas fáciles. Noé, thank you. Noé, how often do you watch romantic movies? Veamos, ocupemos de los adverbios de frecuencia que le di ayer, Noé, al cualquiera de los que le di ayer. Ok, sometimes, I sometimes watch romantic movies. Yes. No, yes, no, repítanme. One week in the morning. Ah, vaya, I watch romantic movies.
Repeat. Morning. Pero necesito que me dé toda la estructura. I watch romantic movies. Sometimes. I watch sometimes. Ok, vamos a ponerle más atención a la estructura, Noé, para contestar lo que les mencionaba, ¿verdad? Justamente lo del active listening, porque nos ayuda a colocar el orden en la respuesta, ¿ok? Pero estamos bien, sí me dio un frequency adverb, así que estamos bien, Noé, thank you. Vamos a ver, entonces, le preguntamos a, quiero ver, María Sigüenza. María está por ahí. Thank you. María, how often do you go to parties? ¿Con qué frecuencia va a las fiestas, María? I usually go to the party. Ah, vaya. Tiempo usted, María. I usually go to parties. Thank you. Cindy, Tatiana, está ahí. 73. Cindy, estamos listos. Ok. Cindy, how often do you go to the gym? I never. I never go to the gym. Honestly. Muy bien, Cindy. Ok, y a eso es a lo que voy. Tal como mencionó María y como mencionó Cindy, ¿verdad? Ocupamos toda la estructura. Sujeto, verbo, frecuencia o sujeto, frecuencia, verbo y complemento. Ok, para contestar. Si yo solo doy el mínimo de información, no estoy contestando correctamente. Queremos dar toda la pieza de información. Very good. Vamos a seguir con Juan Linares. Juan está ahí. Juan. Yes, teacher. Perfect. Juan, how often do you ride the bicycle? How often do you ride a bicycle, Juan? I rarely... Right. I rarely drive the bicycle. Perfect. Muy bien, Juan. Okay, veamos who's next. Luz Clara Fuentes. Luz ya me contestó usted, ¿no, verdad? No. Okay, your question, Luz. Hi. Good evening. Hi. Good evening. Luz, how often do you wash your hair? How often do you wash your hair? I wash my hair every day. Perfect. Yes. Toda la estructura de la pregunta la incorporó la información en la respuesta. Very good. Veamos. Eduardo Rivas. Eduardo, how often do you go to the movies? Go to the movies. I never went, Saria, to the go. Movies. I never go. Nunca never go. I never go to the movies. I never go either, so. We're good. Thank you, Eduardo. Carla Fabiola. Estamos ahí, Carla. Carla, hello. No se haya llegado a dormir, Carla, por favor. No, sí, perdón, es que toqué otra cosa y no me podía salir. Vaya, estoy bien. Carla, how often do you watch soap operas? Telenovelas. I never. ¿Cómo lo puedo complementar? Watch soap operas. I never watch soap operas, solo así. No le creo, ni café con aroma de mujer. No. All right, very good. Está correcto, Carla. I never watch soap operas. Very good. Thank you. Un dato curioso. Esa palabra es nueva. No la había escuchado. Soap operas. Yes. Ajá. Telenovelas. Me aturdí porque en mi mente lo relaciono con la ópera por el sonido que tiene la palabra. Pero, ajá, okay. Interesante. Thank you. Okay, si a alguien no le ha preguntado, levante la mano porque ahorita vamos ya a la parte en que ustedes pregunten. Así que. So we're going to start.
Bueno, esas de How Often yo no, porque ya las vimos, ya lo hicieron ayer, pero yo no les había preguntado a ustedes directamente. Otras palabras que pueden usar de frecuencia, every day, todos los días. Si no quieren usar always, que es siempre, pueden usar every day. Y lo mismo para semanas, para meses y años, every week, every month o every year, ¿verdad? Y luego tenemos not very often, no tan frecuente. Twice, se los di el día de ayer, once, twice, thrice, y de ahí four times, five times en adelante. ¿Ok? Segunda pregunta, aquí sería how long. Ya no estamos hablando de how often, con qué frecuencia ni qué tan a menudo. Ahora queremos saber qué tanto tiempo, how long. Y esa va a ser la misma estructura que vimos allá, que sería WH, how long. Luego va el auxiliar do or does. Luego va el sujeto y luego el verbo. Y lo demás es complemento. Vuelvo y repito, how long ya no se trata de qué tan frecuente o qué tan a menudo. Se trata de por cuánto tiempo, qué duración de tiempo o qué tanto, right? So we have an example and we have short answers. Necesitamos a alguien que lea el ejemplo y la otra persona va a leer las tres opciones de respuestas cortas. Veamos, volunteers. Xochitl, usted lee el ejemplo, pregunta y respuesta. Y Noé, usted lee las tres expresiones que están ahí. Short answers. Okay. How long do I have to study for the exam? I have to study for 20 minutes. Okay. ¿Cómo lo traduciría todo, Xochitl? ¿Por cuánto tiempo tú estudias para el examen? ¿Por cuánto tiempo? Ahí está hablando de I, yo. ¿Cómo la traduciría? Yo estudio. Ajá. ¿Por cuánto tiempo? Have es el verbo tener. ¿Por cuánto tiempo tengo que estudiar para el examen? Yo, ¿verdad? I. Y vengo y respuesta honesta, yo tengo que estudiar por 20 minutos, ¿ok? Ya acá estamos hablando de duración de tiempo. Thank you, Xochitl. Noé, short answers, please. Short answer. 60 minutes a day. Uh-huh. 2 hours a week. Uh-huh. About 1 hour a weekend. Ok. No decimos 30, Noé, decimos 30. 30, 30. Uh-huh. 30 minutes a day, 2 hours a week, about an hour on weekends. Esta expresión about va a variar de qué significa según el contexto, pero en este escenario, cuando lo usamos con tiempos, cuando se dice about an hour, está diciendo como eso de una hora, alrededor de una hora. Solo que no va a decir around an hour, va a decir about an hour. Como cuando se ocupa about an, es como un estimado, cerca de, más o menos, a eso se refiere, ¿ok? Ya vuelvo y repito, acá vamos, siempre ocupamos expresiones de tiempo, pero no ocupamos adverbios tal cual, como decir always. Si yo le pregunto a Xochitl, Xochitl, how long do you watch TV every day? ¿Qué tanto ves tele todos los días? Xochitl no me va a decir, I always watch TV, teacher, porque no me está dando un margen de tiempo. Esta pregunta, how long, para la respuesta requiere un margen de tiempo específico. ¿Ok? So, what are we going to do? Vamos a escribir cada uno de nosotros una pregunta sobre how long. Se la vamos a hacer a nuestros compañeros o compañeras. ¿Ok? Así que para averiguar el teacher, I have a question. Perfecto, veamos. Y en el caso de que ninguna vez al día se haga, ¿cómo se responde en este caso? Tal cual, I don't do that, no lo hago, I don't do that. O I never, ahí puede incorporar ese, I never do that. A mí si me preguntan, Miss, how long do you train in the gym? ¿Cuánto tiempo entrena en el gimnasio? Yo, I never train in the gym. No lo conozco. All right. Así que sí, hay escenarios en los que no necesariamente va a contestar lo que se con la estructura, pero va a contestar lo que se adapta. ¿Qué sería este escenario? Buena pregunta, de hecho.
Sí, ya tienen sus preguntas listas. Levanten las manitas. María Sigüenza ya está lista para preguntar. Yes, teacher. Perfect. Yo le voy a preguntar a usted. O bueno, no, vamos a cerrar círculo después. María, usted inicia preguntándole a Noé. Noé, how long do you spend in your work? ¿Cuánto tiempo pasa? Spend. ¿Cuánto tiempo pasa en su trabajo? How long do you spend? I spend 8 hours in my work. Repeat. Repitámoslo todo, Noé. I spend for eight hours my work. Very good, Noé. El for, la preposición for, no la ocupa. Solo la remueve de ahí, Noé. ¿Ok? Ok, Noé, usted le va a hacer la pregunta a... ¿Dónde están los demás volunteers? Qué bárbaros. Noé, usted le va a preguntar a Azucena, por favor. How long do you listen to class English every day? How long do you listen to the class, to the English class? Yes. Azucena. I listened for to the English 1 hour. I listened to the English class 1 hour in a day. Every day, 1 hour every day. Una hora todos los días. Muy bien, Azucena, thank you. Azucena, usted le pregunta a Juan Linares, por favor. Okay, how long do you drive go to work to go to in work the day? Go to work to go to work in the day. Hay una, se lo voy a poner acá en el chat. El verbo go casi siempre es ir, ¿verdad? Bueno, es ir. Pero casi siempre vamos a utilizar la preposición to. Así como listen, siempre lleva la preposición to pegada. Listen to music, listen to the class. Go, casi siempre lleva la preposición to pegada, que sería es ir a, ¿verdad? Entonces, si usted quiere, ¿quién tiene que salirse? Ah, vaya María. Pero ya participó, no se preocupe. Ya practicó María, está muy bien, thank you. Solo ella se puede ir, los demás ni crean. Entonces, les decía, cuando ocupan el verbo go, casi siempre tienen que incorporar la preposición to, porque es ir a. ¿Ok? Hagámosla de nuevo, Susana, por favor. Ok. How long to go drive for the work? How long do you drive to go to work? Sí. Repitamos, Azucena. How long? How long? Do you drive? Do you drive? To go to work. To go to work. Correcto. Y hasta ahí puede dejarla. ¿Cuánto tiempo maneja para ir a su trabajo? Veamos, Juan. Okay. I drive 1 hour every day. To go to work. To go to work. Perfect. I drive 1 hour every day to go to work. Perfect. Si se fijan que ya están generando oraciones mucho más largas, ¿verdad? Ya no estamos hablando de oraciones sencillitas, básicas. Muy bien. Parte de esto es el active listening, ¿verdad? Que contesto con todas las piezas de la información. Thank you. Juan, usted le pregunta a Cindy Tatiana, por favor. Okay, Tatiana. How long do you play soccer on Saturday? I play. Mm-hmm. I play one hour in the Saturday.
On Saturday. On Saturday. On Saturday. Very good. Thank you, Cindy. Parte importante. No sé si eso ya se los habían mencionado anteriormente, ¿no? En los niveles previos. Para hablar de días. Cuando yo solo voy a mencionar el día, ocupo on. Oh. Para four days. Por ejemplo, on four days. Y esta cosa, ¿por qué no le da enter? Qué barato. On es para los días. Y luego, y como ejemplo, on Saturday, on Monday, ¿ok? Cuando van a ocupar meses, ocupan in. Si solo va a mencionar el muy mes, sin fecha, sin día, solo el mes, es in. In January, in February, in December, in June, ¿ok? Para fechas completas con día, mes y año, ocupo la preposición on. Y eso solo es como para extra, para que ustedes lo tengan en cuenta cuando generen conversación usando esos. Para fechas completas ocupo on, para solo los días ocupo on, y para solo los meses ocupo in, ¿ok? Y para solo los años, igual, in. In 1989, in 2015, in 2001, ¿ok? Veamos, ¿quién estaba ahorita? Juan, usted le iba a preguntar a... Yo me pregunto. Ah, qué bárbaro. Cindy, usted está pendiente de preguntar, ¿verdad? Sí. ¿A quién? Veamos a Carla Fabiola. Carla, ¿usted ya participó ahorita? ¿Con how long? No, todavía no. Ah, pues, su momento ha llegado. Vamos, Cindy. Ok. How long do you spend on the university? No voy a la universidad, pero como no sé si le contesto como que sí, si fuera. Ah, este es opcional. Usted puede decirle, I really don't go to the university. Y ahí muere. I am not going to university. Mm-hmm. Right now, dear. Ahorita me estoy yendo, ¿eh? Yes. Carla. No, no. Very good. Carla, usted le pregunta a Eduardo Rivas, por favor. How long do you see movies a week? Do you watch movies? Do you watch movies a week? Per week. Per week. I hardly ever watch a movie. Okay. ¿Por qué en este escenario sí puede utilizar un frequency adverb, Eduardo, para contestar? Porque es igual que el caso de Carla. Cuando son negativas o muy cercanas a negativa, y lo mejor es usar un frequency adverb. Cuando no quiero mencionar una cantidad de veces, porque quizás es muy poca y ni siquiera llevo la cuenta, ahí incorporo un frequency adverb, right? Pero tiene que ser uno que se ajuste. Thank you. Eduardo, usted le pregunta a... Veamos, Laura Pamela ya participó. No, teacher. Thank you. Eduardo, esa es la pregunta a Laura. Okay, Laura Pamela. How long do you have to sit at work? Perdón, ¿qué fue lo que preguntó? Muy bien. How long do you have to sit at work? Sit, estar sentada, estar permanecer sentado. Note que Eduardo ocupó dos verbos ahí. Have, tener, to sit. ¿Cuánto tiempo tenés que estar sentada? Eso le preguntó, ¿verdad, Eduardo? Yeah, teacher. Yes, ok. Entonces usted ocupa los mismos dos verbos. I have to sit for, y le dice la cantidad de horas. I have to sit never. A ver. Es que... ¿El never va después de dónde? ¿Después de quién va el never? Ayer lo vimos. Después del sujeto. I never have to sit... In my work. In my work. Okay, and that's perfect, right? De nuevo, otro escenario donde yo puedo incorporar frequency adverbs porque es negativo, ¿verdad?
Solo asegurémonos de que vaya siempre después del sujeto. ¿Cuál era el único frequency adverb que puede ir al inicio de la oración o después del sujeto? ¿Se acuerdan? Había uno, se los puse con asterisco en la presentación. Sometimes. Correct. Thank you, Dardo. Sometimes. Yo puedo decir sometimes I watch a movie o I sometimes watch a movie. Es el único que puede variar en ese escenario. Ok. Very good. Moving forward. Siguiendo. Número 3. How well. Y eso es para medir qué tan bien o qué tan mal. Etcétera, etcétera. Un verbo, ¿verdad? Misma estructura. WH question, que sería how well, seguida de do or does, seguida de un sujeto y un verbo. Y lo demás es complemento, ¿verdad? Esto es para medir qué tan bien o qué tan mal algo. Usted puede preguntar how bad también, pero por lo general nadie empieza una pregunta de esa forma. Casi siempre por cortesía preguntamos qué tan bien, ¿verdad? Y acá tenemos el ejemplo. So we need two volunteers. Dos voluntarios. Uno para leer el ejemplo, pregunta y respuesta. Y el otro lee las short answers. Las opciones. Juan, usted va a leer los ejemplos. Y Luz Clara, usted lee las short answers. Veamos. Ok. How well does René play tennis? Mm-hmm. He plays tennis everywhere. Very well. Yes, very well. Thank you, Juan. Luz, please. Pretty well. About average. Above average. No, very well. Okay. Estas expresiones de medición de algo son bien frecuentes, son bien comunes. Se les puse acá las más comúnmente usadas. Pretty well, es el equivalente a muy bien. Ok, muy bien, bastante bien. Entonces, esta es la expresión que ustedes quieren utilizar. ¿Qué tan bien juega tenis René? Él juega tenis bastante bien o muy bien. Si la respuesta fuera, juega más o menos promedio, ¿verdad? No es ni bien ni mal, más o menos promedio. About average. Right. Average es promedio. Para cualquier escenario, average es promedio. Entonces, cuando usted le preguntan, how well do you drive? Que también manejas, y usted, about average. Más o menos como el promedio de la gente, right? Pero si usted se considera que usted maneja arriba del promedio, ocupa above average. Arriba del promedio, como mejorcito, pero no el mejor. Above average. How well do you ride a bicycle? ¿Qué tan bien montas la bicicleta? I ride a bicycle above average. Arriba del promedio, ¿verdad? No me caigo. Okay. Number 4. Not very well. Por cortesía o por en general, no es ideal decir bad. How well do you drive a car? I drive a car very bad. Casi nunca vamos a ocupar ese adjetivo, bad, ¿de acuerdo? Sí existe y sí se puede usar, pero no es ideal usarlo. Es como el adjetivo fat, ¿verdad? No es ideal usarlo. Podemos ocupar equivalentes. Entonces, si usted dice, no, yo definitivamente manejo súper mal, no le va a decir nada y usted va a decir, fíjate que no manejo muy bien. Entonces, ocupa este. Not very well. No muy bien. No tan bien. Me falta todavía. How well do you drive, miss? Híjole, I don't drive very well. Ok. Este not solo es para que ustedes lo tengan como referencia, pero este not se va a ajustar al tiempo gramatical. Por ejemplo, I don't drive very well. Ok. O she doesn't drive very well. No va a decir she not. Ese not nunca va a sonar así. Siempre se adapta al tiempo. All right. So, ahora que tenemos la estructura, mismo escenario. Vamos a hacer una pregunta que le vamos a hacer a uno de nuestros compañeros. Escribamos una pregunta que también hace esto. Y se la vamos a hacer a nuestros compañeros.
When you're ready, you can raise your hand. Si ya la tienen, levanten la manita, por favor. Luz Clara, usted le pregunta a Rodolfo. Okay. How well do you play the soccer? Really, really, really good. I play soccer above average. Very good. I play soccer above average. Aquí, siendo humilde, juego mejor que la mayoría. Very good. Rodolfo, thank you. Rodolfo, usted le va a preguntar a, veamos, volunteers. Where are the volunteers? Noé. Rodolfo, usted le pregunta a Noé, por favor. Okay, how well do you write fast in the computer? Sin el fast, ese adjetivo ya no lo ocupa porque está preguntándole qué también escribe. How well do you type in the computer? How well do you type in the computer? Pues, I type in the computer above average. De nuevo, ¿no? I type in the computer. I type in computer. Above average. Above average. Muy bien, ¿no? Speak apoyo. Thank you, Noé. Usted le pregunta a Juan Linares, por favor. Okay. How well does De nuevo, Noé, no le escuché. How well does he, ¿cómo dijo el nombre, perdón? ¿A qué no voy a preguntar? Juan. Okay. How well does Juan play soccer? Okay. Ahí sería como usted le está preguntando a él directamente. No, how well, Juan, how well do you play soccer? Ah, ok. Nuevamente. How well does do you? Do you, Juan, play soccer? I play soccer above average. Very good. Thank you. Okay. Como referencia, casi siempre estos van después del verbo, a diferencia de los adverbios de frecuencia que van después del sujeto. Estos que miden que también se hace algo, que también se ejecuta un verbo de acción, van específicamente después del verbo de acción. ¿De acuerdo? Ok, that's gonna be it for tonight. Eso va a ser todo por esta noche. No sé si tienen preguntas, dudas. Uy, hay cuatro en el chat, ¿qué dice? Carla Fabiola, teacher, ¿estaría mal estructurado si digo how well do you cook? No, Carla, está bien estructurado, esa es la pregunta. Sigue WH, do or does, subject and verb. Está bien. Y Luz Clara, la segunda es la correcta. I am not okay. Ok. ¿Alguien más tiene preguntas? Rodolfo. Una pregunta, pero la administrativa, teacher. Fíjese que yo me había inscrito en otro grupo. Por error se habían equivocado, me inscribieron en otro grupo. Ajá. Pero este, ¿qué nivel es? Este es módulo 2 preintermedio. Ah, va, está bien, no, está bien. Es que me mandaron como 5 links, entonces me metí en eso. Ahí escójale. Ajá, pero no, está bien eso. Pero como yo asistí a la clase anterior en otro nivel, eso no contaría como inasistencia acá, porque fue confusión realmente. Sí es inasistencia, pero sigue estando, sí, o sea, si no falta ninguna de las demás, creo que sigue estando dentro del 80% de asistencia mínimo requerido, Rodolfo. No, yo porque puede pasar alguna emergencia la que puedo tener y ya quemé ese cartucho. Entonces, dile a Diosito que no, Rodolfo.
No, no se preocupe, igual los de administración llevan el récord que usted tuvo ese inconveniente. No se preocupe. Sí. Ajá. Ok, bien. De acuerdo. Ok, que tengan feliz noche todos, descansen y los veo el día de mañana. Bye bye. Bye bye. Buenas noches.